Los partidos minoritarios podrían desaparecer en las próximas elecciones de 2024, según los resultados de la reciente encuesta presentada por el Centro de Estudios Ciudadanos, ya que de los 60 diputados, Nuevas Ideas obtendría 58. Con el método de Hunt, el pronóstico de esta encuesta es 58 diputados, uno de Arena y uno del FMLN, sin contar el voto en el exterior. Los dos diputados de Arena y FMLN vienen de San Salvador. Entonces, si se aplica la teoría de que el voto en el exterior beneficiaría al oficialismo, esto podría terminar con una asamblea de partido único, es decir, sin oposición. El método de Hunt es mucho más seguro de que desaparezcan los partidos pequeños, prácticamente casi todos. Mientras que para las elecciones municipales, Nuevas Ideas también ganaría la mayoría de alcaldes, incluyendo las cuatro principales comunas, es decir, San Salvador, Santa Ana, Santa Tecla y San Miguel. San Salvador, este sería el resultado, 58% Nuevas Ideas, Arena aparece con 6.4, el Frente con 4.7 y abstención y voto nulo rondan el 24%. Al medir la intención de voto para las elecciones presidenciales, más del 68% emitiría el sufragio a favor del presidente Nayib Bukele y Félix Ulloa. Esos serían los resultados, ¿verdad? La fórmula Bukele-Ulloa con 68.4, la fórmula del partido Arena con 4.3, la fórmula del FMLN 2.8 con el señor Flores, la fórmula de Nuestro Tiempo 2.0 con el señor Parada y la fórmula de Fuerza Solidaria con 1.5. Al sumar el voto nulo y la abstención, en este caso pueden ver que ronda el 19%. Es un registro bastante alto. Por otra parte, la encuesta de Humor Social y Político detalla que el 52% de los entrevistados considera que la situación del país está mejor, mientras que al consultar por lo mejor y lo peor de este gobierno, el 95% destaca la seguridad como positivo y el 51.7% la economía como lo negativo. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.